alma se la llevó, pero la luna sigue ahí, esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. De donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. De ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Dale que vamos, gente. ¿Cómo les va? Saludo enorme. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Tarde lluviosa en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ya te estoy actualizando los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estaba previsto, en realidad, que el clima estuviera así. En este momento, hace 15 grados en el centro de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos diciendo que estamos desde General Alvear, provincia de Buenos Aires, para todo el centro de la provincia de Buenos Aires y también para el resto de la Argentina y para la gente que nos está viendo y escuchando en un montón de lugares. 15 grados la temperatura actual, la sensación térmica también es de 15 grados, la humedad altísima, está muy húmedo. Todo indicaría, señoras y señores, que este tiempo, con estas características, este clima así, se va a mantener mínimo hasta el día jueves. Bueno, el viernes podría comenzar a mejorar un poquito el tiempo. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Dicho esto, pasamos a presentarnos en sociedad. Formamos parte de este equipo, el señor Jorge Carranza, el dueño del circo, también la doctora Nair Gencarelli, pieza fundamental de este equipo. Mi nombre es Juan Godoy y nos vamos a quedar un rato compartiendo notas, información, noticias. Hay un montón de cosas que quiero ir contando. Pero hoy es un día muy especial porque es el Día del Amigo, el Día de los Amigos, el día en el que se celebra y se comparte
Es el Día del Papi, lo vamos a instaurar otro día. Pero el Día del Amigo es hoy, así que quiero mandar un saludo muy, pero muy grande a toda la gente que nos estuvo saludando. Yo también quiero saludar a todos los amigos y amigas y arranco por aquellos que nos están escuchando. En algún lugar de la República Argentina, Yeka se despertó aparentemente de la siesta y nos está escuchando. Un saludo grande, querida amiga. Tantas experiencias, tantos lindos recuerdos y lo que falta todavía. Así que un saludo grande. Gracias por estar ahí, querida amiga. Quiero saludar rápidamente. Así, el día sábado hicimos un programa de prueba y nos quedó, nos faltó mandar los mensajitos. Por eso lo hago rápidamente. A Graciela González, que estaba en Saladillo, a Carolina Ruiz, a Sandra Rodríguez, gracias por estar allí. Vale Aranda, querida amiga, un abrazo grande para vos. Adriana Garrocho, Marta Bustamante, otra amiga y compañera de trabajo a quien le mando un abrazo grande. Maurito Almendros, Teresa Magnarelli de Saladillo. Lili Herrera también nos vio y nos escuchó. Margarita Martín, una gran compañera de trabajo, ya jubilada ella, pero siempre tengo los mejores recuerdos del trabajo con ella. El saludo grande también para Santi Dávila Ríos, él nos vio y nos escuchó desde Lima, Perú. Espero que nos estés viendo y escuchando, querido Santi, ahora en este momento. El saludo grande también para Norma Bocicio, ella está en la provincia de San Luis. Un abrazo enorme a la gente de San Luis. Bueno, Grisel Salome Almendros, Max Rocha también desde Perú, un abrazo grande para él. Algunos se repiten para que no los quiero repetir. Bruno Lejarse, mi querido cuñado, un abrazo grande para vos. Ya nos vamos a reencontrar cuando termine la cuarentena para compartir un asadito. María Almendros también nos estuvo saludando, María Claudia da Cruz. ¿Quién más? Ahora vamos a contestar el llamado. Eduardo Castaño, un abrazo grande, querido. Teresita Manarelli, ya nombré. César y algunos los que nos estuvieron saludando. Dicho esto, vamos a ir contándoles de qué va el programa, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que intentamos hacer desde acá. Básicamente acercarle a vos que nos estás viendo, nos estás escuchando, música, información por sobre todas las cosas. De a poquito también se van a ir sumando a este dial, al 102.1, nuevas voces y voces que por ahí hacía mucho tiempo que no escuchabas, se van a ir sumando de a poquito. Estamos en un periodo en el que estamos haciendo distintas charlas y reuniones con la gente que está interesada en hacer programas de radio. Si te gusta el formato, si te gusta esto de compartir un poco la posibilidad de transmitir por video y hacer programa de radio, también sos bienvenido. Si te querés comunicar con la radio ahora, en este momento la producción tiene la línea abierta, es el 2344-501505, lo repito, 2344-501505. Comunicate ahora y estás en contacto directo con nosotros. Repito una vez más, siempre está bueno recordarlo. 2344-501505. Un abrazo enorme a los que nos siguen viendo y nos van redescubriendo. Esta es la idea. Contarles que, bueno, estamos cumpliendo una semana desde que la gente en general Alvear empezó a escucharnos bien. Un día con más tiempo le vamos a contar cómo se llegó a esa solución, porque en realidad lo que teníamos era un problema, después se lo vamos a contar otro día. No vamos a contar todos los problemas, pero lo bueno es que la gente empieza a descubrir una nueva frecuencia en el dial. Empiezan a hacer zapping, suben al auto, están viajando y dicen, ah, mira, 102.1. Y acá estamos, acá estamos y nos vamos a quedar un rato más. Les cuento que en un rato nada más vamos a estar reeditando una nota que la compartimos en las redes sociales, en la página alvearnoticias.com.ar. Una nota que hablaba de un hecho que preocupó a la comunidad de General Alvear y lleva 5 años sin resolverse. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Para que quiero leer otro mensajito. Ah, y a propósito de Alvear Noticias, increíblemente, en enero de del año próximo vamos a cumplir 2 años con Alvear Noticias, ¿no? Pese a todos los pronósticos y pese a todos los y esto lo digo con todo respeto, pese a todas las incomodidades que a veces hemos generado desde el sitio, vamos a cumplir 2 años. Que no es poco, que ha pasado mucho, que nos ha costado muchísimo llegar a esta actualidad. ¿Por qué digo que a veces generamos incomodidad? Porque el compromiso de este multimedios en el cual estamos trabajando es contarles a ustedes lo que pasa, es contarles la realidad, el cotidiano, lo que pasa día a día. Lo que tal vez, por algún motivo, vaya uno a saber. Otros medios deciden contarlo parcialmente o no contarlo directamente. Cada uno sabrá por qué. Alvear Noticias, FM Líder y todos los medios que componen este grupo han tomado la decisión de contar las cosas como son. Y cuando uno dice la verdad,
Claro, esa verdad a veces incomoda, esa verdad a veces duele, esa verdad genera enojo. Lo sabemos. Hacemos todo lo posible para que no se enojen, pero la verdad, señores y señoras, o señoras y señores, la única verdad es la realidad, lo que pasa. Esto hay que decirlo, porque si no, pondríamos un maxi kiosco, pondríamos, con todo respeto lo digo, pondríamos una verdulería, pondríamos un sex shop, no sé, vaya uno a saber qué cosa pondríamos. Lo cierto, que nuestro trabajo está basado en contar lo que pasa. Y contar lo que pasa tiene estos vaivenes. Cuando uno publica algo, siempre hay alguien que se enoja. Y dice, pero ¿cómo es posible que pongan esto? ¿Y cómo es posible que la foto...? Miren, yo les voy a contar algo, y esto es una confesión absoluta. Desde el inicio de Alvear Noticias, desde la primer nota que publicamos, podrán estar de acuerdo con la forma de redacción, podrán estar de acuerdo con la foto ilustrativa que ponemos, no podrán estar de acuerdo con un montón de cuestiones, pero hay algo que es innegable. Hasta acá, de manera fehaciente, nadie pudo decir, eso que está publicado es una mentira. ¿Saben por qué no pueden decir que lo que hemos publicado en todo este tiempo es una mentira? Porque básicamente es una verdad. Insisto, después se han enojado por la forma de redacción. ¿Cómo van a escribir semejante cosa? Hemos puesto fotos ilustrativas donde intentamos recrear una situación. ¿Cómo van a poner esa foto? Bueno, son detalles. Lo cierto y lo concreto, y lo repito, es que de manera fehaciente, desde el inicio de nuestro trabajo, nadie puede decir, eso es una mentira. Y para llegar a eso, a veces nos cuesta un poco, porque el grupo interno también tenemos ciertas discusiones. Las discusiones y las sensaciones que genera una nota publicada en el otro, en la gente, también nos pasa a nosotros. Internamente discutimos, no peleamos, discutimos, intercambiamos ideas, ponemos esto, lo publicamos así, lo decimos de esta manera, lo decimos de la otra. Bueno, lo cierto es que sale al aire. Y esto ha tenido un crecimiento importantísimo en el portal www.alvearnoticias o en el Facebook. O la fanpage, que son las tres formas o las tres patas que tiene hasta acá, porque ahora se le suma la pata de la radio. Las tres patas de la comunicación, que era www.alvearnoticias.com.ar, Alvear Noticias en el portal de Facebook y la fanpage, que son tres cosas distintas que comparten la misma verdad. Señoras y señores, dicho esto, 26 minutos después de la hora 18 en toda la República Argentina, gracias total y absoluta a los que están allí del otro lado. Les quiero contar que vamos a ir a un tema musical, seguramente. Y cuando vengamos, ¿ya tenemos la nota? Ah, sí, buenísimo. No, una amiga, una gran amiga, a quien le mando un saludo grande, María Isabel Sosa, nos regaló una canción y la queríamos compartir con ustedes. Los Palmeras, hablando de la amistad, tema imperdible, disfrútenlo. Y cuando venimos, una nota en vivo que vamos a estar compartiendo, donde vamos a estar charlando de un montón de cuestiones. Se vienen Los Palmeras, comienzan a sonar los primeros acordes. Sí, 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 sí. Ese acordeón es de Los Palmeras. Ya venimos, dale. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Discutimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo, el que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. De verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos están siempre cuando lo necesitas. Son hermanos de la vida que nos dan felicidad. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Estaré siempre con ellos por el tiempo de los tiempos.
soy un agradecido por los amigos que tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Y me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Lo que nos brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final. Los amigos que yo tengo son amigos de verdad. ¿Quién dice que no duele? En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Lindo tema el de los Palmeras, amigos tiene cualquiera, decía la canción, pero amigos como los que yo tengo hay pocos. Bueno, gracias a todos. A propósito de amigos y gente de los medios, quiero mandar un saludo muy pero muy especial a un amigo de la casa, en realidad alguien que nos escucha desde su domicilio y que es un gusto saber que está del otro lado escuchando. Me refiero a Gelo Albo. Gelo querido, un abrazo grande para vos. Gracias por estar, por compartir. Desde hace ya unos días, en realidad hace una semana que la radio empezó a escucharse de manera más nítida, más limpia, más acorde a la calidad de sonido que requiere la actualidad en el día de hoy. Y desde entonces Gelo nos está escuchando, así que un abrazo grande, Gelo, un abrazo grande de verdad, y bueno, ojalá que pronto nos crucemos y que podamos estar charlando un rato y tomando unos mates. Bueno, ¿quién más nos está...? Una noticia que está dando vueltas en realidad y tiene que ver con una última noticia de Alvear Noticias. Dice: violación del aislamiento durante el fin de semana en General Alvear. Ese es el título y este es el desarrollo de la nota. Durante el transcurso del fin de semana recibimos en la redacción de Alvear Noticias varios mensajes donde se ponía en evidencia que personas que habían llegado de La Plata y otras ciudades en donde hay transmisión comunitaria de coronavirus habrían roto el aislamiento de 14 días que corresponde cumplir por arribar de ciudades con circulación viral. Habitantes de General Alvear solicitan a las autoridades que correspondan que se intensifiquen los controles para que estos episodios no sucedan, ya que ponen en riesgo a toda la comunidad alvearense. Por otra parte, solicitan que el aislamiento de 14 días sea cumplido y acatado por todos sin distinción alguna, todo aquello para continuar cuidándonos entre todos y seguir disfrutando de los beneficios de la fase 5. Es público y notorio que cada persona que conoce, que regresa de una zona de contagio, debe permanecer y cumplir en su domicilio 14 días de aislamiento. Lo cierto es que mucha gente no lo estaría acatando. Y atente con este dato. Para denunciar la violación del aislamiento, se pueden dirigir a la estación de policía comunal o llamar al teléfono 2344, que es el prefijo, 481-500. Es un número fijo, no es un celular. 2344-481-500. Se comunican con la policía y allí pueden dar el parte de lo que ustedes estén viendo. A ver, y queremos dejar en claro esto. No pretendemos hacer una cacería humana, pero sí, como ha pasado lamentablemente, el caso más cerca, ahí está, vamos a poner este ejemplo, el caso más cerca es lo que está sucediendo ahora en Norberto de la Riestra. Norberto de la Riestra es un pueblito chiquito que el partido de cabecera es 25 de mayo. Norberto de la Riestra, un pueblo tranquilo, posiblemente hasta más tranquilo que Alvear, de repente entró una persona, no cumplió el aislamiento este de 14 días, generó un contagio y en este momento hay un desborde, ¿sí? ¿Qué es lo que hace distintivo lo que sucede en General Alvear? Se hacen los controles en los accesos y cuando viene alguien de Capital Federal, de La Plata, de un montón de lugares, se toma nota, se notifica que debe permanecer 14 días. En el contexto del Día del Amigo, que estamos celebrando hoy, algunos lo celebraron el sábado, otros el viernes, otros el domingo, mucha gente
haciendo también uso de la fase 5, empezó a festejar, a reunirse con amigos, y no está mal. Lo que sí está mal es que si vos estás en aislamiento preventivo de 14 días, rompas ese aislamiento y te vayas a compartir con otra gente, porque si vos estabas portando el virus, generaste un contagio masivo. Y en esta semana vamos a estar hablando con las autoridades de salud para que nos cuenten los detalles y nos especifiquen, porque, a ver, la capacidad del Hospital Rivadavia, hasta qué cantidad de contagiados de COVID puede llegar a albergar, en caso de ser necesario una internación, en caso de necesitar asistencia respiratoria. Por eso son temas que los tenemos que hablar para no meter miedo, pero sí tener los recaudos necesarios para hacerle frente a esto, que es una pandemia, que no lo inventó un intendente, lo inventó un gobernador. Esto está sucediendo en todo el planeta y esto es lo que tenemos que saber. Señores, hay gente que está muriendo de esto. Entonces, no lleguemos a eso. Durante todo el desarrollo de la pandemia no hemos tenido contagio, se han descartado un montón de casos que por suerte eran sospechosos y dejaron de serlo. Entonces, no caigamos en esto de relajarnos, bueno, no importa, me voy a festejar el Día del Amigo. A ver, si este año no podés festejar el Día del Amigo, por ahí el año que viene, más adelante, pero no generes una cadena de contagios. Esta es la idea. La nota la pueden ver, pueden entrar en www.alvernoticias.com.ar y allí la pueden compartir. Bueno, vamos a la primera nota. Sí, el tiempo creo que nos va a dar. Vamos a la primera nota, después vamos a pedir una pausa. Esta primera nota la hicimos hace un par de días con el escribano Alfredo Sivero. Él hace referencia a un hecho delictivo que tuvo epicentro en la provincia de Buenos Aires, General Alvear, y específicamente el Palacio Municipal. 5 años pasaron. Algunos inclusive hasta se olvidaron de qué fue lo que pasó. El escribano Severo tuvo acceso a la causa, en la muestra inclusive, en el video, tengo acá la causa, nos dijo, nos compartió inclusive material. Y la pregunta es, ¿sabremos fehacientemente qué fue lo que sucedió? Sobre el final de la nota quiero contarles lo que generó también las repercusiones que tuvo esta nota. Así que, si usted lo dispone, señor operador, vamos a compartir la nota que realizábamos con el escribano Alfredo Sivero. Vamos a saludar ahora al escribano Alfredo Sivero, quien, como todos los argentinos, está haciendo la cuarentena, pero no deja de estar preocupado por lo que sucede en el día a día. Alfredo, buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, Juancito, el gusto es mío. Agradecerte por la oportunidad que me das. Disculparme porque no lo había hecho anteriormente. Solamente en estos 4 o 5 años he ido una, y no sé si alguna o dos veces, a alguno de tus medios colegas. Y como viene la última entrevista que hice, me correspondía hablar con vos porque sabemos siempre de las preocupaciones de la gente y bueno, ahora que me he levantado la veda de la presencia mediática, después de un montón de cosas que esta cuarentena, como vos decís, que me ha tomado acá en Buenos Aires, yo me quedé pensando, yo sabía que 15 días el 11 de marzo no iban a ser, que serían 30, pero nunca me imaginé pasar los 100 días. Estaba sacando la cuenta que ni de cuando fui al servicio militar, ni cuando he viajado al exterior, he estado 100 días sin ver a mi vieja, bueno, y a mi familia y a mis amigos que tanto los extraño. Pero también tengo un diálogo diario, no sé, creo que 20, 30 llamadas, ahora incrementado por esto, con 170 mensajes un día, con 140 mensajes otro día, yo no tengo redes, pero me mandan capturas de pantalla y todo eso. Así que bueno, con los abogados preparando la dilucidación definitiva de esta estafa moral y electoral que tuvimos todos. Y que el principal perjudicado fui yo, que todos pensaban que lo querían poner en la nebulosa. Pero la verdad, a la corta o a la larga, sale a la luz. Y ya estamos, la única verdad está acá, hoja por hoja, con fotos, con declaraciones, con un montón de cosas, que bueno,
Alfredo, usted está haciendo referencia al incendio que se produjo en el Palacio Municipal el 1 de julio del año 2015, ¿no? No fue él, fueron tres. En el mismo día, en el Palacio Municipal, uno en la planta baja primero, después a la hora y pico otro en la planta alta y posteriormente uno de magnitud impresionante. Te voy a mandar para que publiques bajo mi absoluta responsabilidad, porque acá no hay secreto sumario, no hay nada. Acá no hay nada de nada. Lo único que se hizo fue tomarle declaración indagatoria, donde tres personas dicen que la autora material fue fulana de tal, que a Bien. consideración de ellos, eran de esas tres personas, había seis y fluctuaban entre seis y siete personas. Si tres dicen que fue una, no debe ser tan difícil. Además, está muy bien hecho el expediente, debo decirlo, muy claro, muy, 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 muy bien preparado, confeccionado, con el plano del municipio. Vos sabés, pero hay gente que no, la municipalidad nuestra de Alvear es de la poca que tiene 360 luz. Exactamente. Y entonces, está el plano, están las declaraciones y está una excelente pericia de la policía y de bomberos, donde no solo resaltan de que fueron intencionales los tres, que no hay fuente de energía, ahí están en las fojas 19, 24, 23, así que lo han leído con muy poco detenimiento o lo han leído con una anteojera en la cara para ir saltando renglones por renglones, porque la declaración de cada uno es absolutamente coincidente con la otra y así sucesivamente. La pericia primera es coincidente con la otra y no se hizo nada. Así que bueno, yo Alfredo, creo que es el momento. bien, 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 perfecto. A ver, como decía, hay que tener en cuenta, y no sé si se desprende también de la investigación, si se supo fehacientemente, qué documentos fueron los que se quemaron, porque creo que en todo momento se habló de lo que había sucedido, pero no se supo a ciencia cierta qué documentación fue la que se perdió. ¿Eso también figura en la causa, Alfredo? Sí, yo considero que el señor fiscal tendrá en su cadena de custodia, como corresponde, la computadora quemada y tendrá los documentos quemados. Como fue de público y notorio, te acordás que salieron pilas de documentos. Y hay una de las personas que declara que estaban las claves. Las claves. ¿Sabés lo que son las claves de la municipalidad? Sí. Vos que sos un periodista muy preparado y que tenés mucho conocimiento, ¿sabés lo que pasó el 25 de mayo con las claves hace un año o Sí, dos? Que exactamente. le sacaron 5 millones de pesos. ¿Cuál era el objeto? No me pregunte, pero una de las cosas claves, después de documentación que no sabemos cuál fue, y la computadora, que también te voy a mandar, las computadoras tienen una carcasa, me decían los peritos de mis abogados, que es imposible prenderla con un encendedor o con un hisopo, que hay que ponerle algún estimulante, ya sea alcohol o alguna cosa inflamable que agilice Claro. Que se el prenda fuego, fuego, pues si claro, no es exactamente. imposible. Sí, además Y hay que decir que las computadoras ya para el 2015 contaban con un sistema de protección térmico que justamente cuando eleva mucho la temperatura, la máquina estando corta. prendida se apaga y hace un corte, ¿no? Esto Todas las también. pericias dicen que en los tres lugares, yo no recuerdo, pues si no sería muy tedioso, pero acá lo tengo en el expediente, que no había fuente de energías, no existían fuentes de energía en ninguno de los tres lados para generar fuego. Fuente de energía, electricidad, Sí, gas, sí. y que fueron absolutamente intencionales los tres, los tres, y el inicio de los tres fuegos. Después, Bien. sí, perdón. Dale, dale. No, aprovecho para, porque buscando información con respecto a esto, encuentro la nota que se lleva a cabo o que da el intendente Celillo en ese momento,
a Cadena Va, así se llama, Cadena Va, y entre las declaraciones que él hace a este medio dice, le voy a leer textual, este es un acto intimidatorio, es llamativo que este tipo de hechos ocurran en democracia en un año electoral. Más adelante dice, los tres focos fueron incendios intencionales, o sea, en ese momento él lo está confirmando, pero después dice que ha realizado la denuncia correspondiente entre la Fiscalía y Comisaría Local y queremos llegar a que se conozca quién provocó estos focos de incendio, señaló el jefe comunal en declaraciones al medio de La Séptima, dice textual Cadena Va. ¿Qué cree Alfredo, que pasó? ¿Qué cree que fue que pasó entre el interés que todos tuvimos en su momento por saber qué había pasado a directamente no saber nada qué pasó posteriormente con el correr de los años? Bueno, la verdad que me tirás un baldazo de agua. Yo me acuerdo de la famosa conferencia de prensa que querían tirar el fardo a la vieja política. Yo, en alusión directa a la persona, ¿por qué? Por la trayectoria y los años que yo hacía que andaba con eso. Pero este señor, en la otra entrevista que tuve, dije que como lo que quiero es que se llegue a la verdad y que se castiguen a los responsables de este delito, no de este daño, porque daño hubiese sido si se hubiese prendido fuego por un desperfecto mecánico, si hubiese querido tener un problema, o esto fuera un problema personal, que bueno, naturalmente fue un ataque a mi persona, porque es una estafa electoral, pretender hacerme cargo a mí de semejante delito. Este es el delito más importante de la recuperación de la democracia, y de los y lo que tiene un hasta 15 años, no sé si de 8 a 15 años de prisión para los autores. Acá hay una autora perfecto. Y otra cosa, perdóname, que dije en la otra entrevista, que yo no quería responderle a buchones, porque es una buchonería. Pero ahora me decís, realmente, yo quisiera saber, y este señor, te aclaro, que después lo iba a dejar para la última parte de la exposición, no se presentó, que hoy esa también va a ser una denuncia posterior, como particular damnificado. Particular damnificado en este caso puede ser cualquiera que paga una boleta de Abelé por un peso, por año, no por un bebé. Y claro, el señor intendente, que estaba tantas ganas, tenía que se sepa, no se presentó, no se constituyó, como dice mi abogado, como querellante, en nombre de la municipalidad, para hacer el seguimiento, ni tampoco después desapareció. ¿No habrá sido que las balas le picaban muy cerca, como le picaron, como corresponde? Porque los autores materiales de esto son de su entorno íntimo así. Me hago cargo. Bien. Lo voy a poner en la justicia. A buchones yo no le contesto. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Alfredo, en otro tramo de la nota dice, reitero a quienes están siguiendo la entrevista, estoy leyendo una nota de Cadena Va con el título Incendio Intencional en la Municipalidad de General Alvear. En otro tramo, el entonces intendente dice, entendemos que hay una persona o un grupo de personas que han elegido hacer un acto de intimidación, un acto de la vieja política. Es decir, estamos acá, te vigilamos realmente, yo lo considero así, dice. Pero sobre el final dice, todos los empleados del edificio municipal serán llamados a declarar. Y le pregunto a Alfredo, porque usted tiene el expediente. Exactamente. ¿Se hicieron efectivas las declaraciones? ¿Fueron citados? ¿El personal fue citado? Están citados acá. Fueron absolutamente correctas la confección del expediente. Tuvieron mucho valor las personas que declararon, porque dan nombre, horario, lugar, circunstancias, que muchas no son de mi partido, son las del partido, son las que precisamente cuando las manden a declarar o las vuelvan a declarar, van a tener que ratificar si es esto o no. Y nadie se va a inmolar por alguien que después tiró a todo el mundo por la ventana. Pero eso no me importa, eso es política. Ya te digo, me banqué 220 nombramientos, está bien, a la gente le hacía falta. ¿Te acordás todo eso? La inmundicia que decían que yo los iba a echar. Yo no iba a echar a nadie porque todos los que están ahí necesitan el trabajo.
Pero eso les bastaba poco porque recibieron una paliza electoral en la primera vuelta y quisieron hacer algo como que nosotros éramos el cuco y todo. Y este señor no tuvo mejor idea que poner... Yo cuando decido motorizar este tema, reavivar este tema, me constituyo. Creo que en agosto, ahí me tengo que fijar, tengo del 2018 la fiscalía y pido una copia, pensando que me iba a encontrar con una cosa ambigua, que no... Cuando me siento y me pongo a mirar eso, digo, pero esto es un disparate. Esto es lo único que falta, que me hubiesen llamado a mí cuando era escribano de gobierno, que vaya con tres testigos y certifique el incendio quién era. Lo único que necesitaba, para más que eso, imposible. Y no, o sea, y entonces, usted, Alfredo, a ver, usted está diciendo entonces que, según la instrucción de la causa, queda claro quién fue, en principio, el autor material del incendio, ¿no? En ningún, no hay, de 1 a 100, no hay el 1% de dudas. ¿Qué es lo que pasa? Está un autor material, una coautora o partícipe necesaria, otra que hay que dar vueltas para ver qué grado de culpabilidad tenía, y las otras chicas, las que declararon, no tienen nada que ver. Y no solo eso, fueron tan malos conmigo, sino también malos con un agente de su confianza, que le quisieron meter el fardo, como decir, cargarlo de perejil. Pero resulta que esa persona tuvo la suerte de haber estado comiendo en un lugar a la hora que sonaba la sirena, porque el que no se recuerda, sonó la sirena, volvió a sonar la sirena, fueron los bomberos, estaban en un estado de locura total, a la hora que sea, que fue a la 1:00 de la tarde, a las 2:00 de la tarde y a las 18:20 que fue el incendio magno, uh-huh. Además, la única medida procesal, otra cosa, otra perlita, que son tantas cosas que no... La única medida procesal fue pedir las cámaras. Acuérdese, o fíjese usted que es medio en esta misma época, usted de las cámaras, al no haber hojas, se ve perfectamente la municipalidad, quién entra, quién pasa, quién viene, quién va. ¿Sabe uh-huh. qué decían las cámaras? Nada, porque no está... No está el... O sea, no remitieron al expediente la copia o el CD de las cámaras. Bien, ¿qué habrá bien. Pasado? ¿Quién otra, entraba? ¿Quién salía? Otra duda que me surge, Alfredo, en base a lo que nos está contando, porque insisto, yo no he tenido acceso a la causa, usted la tiene ahí en sus manos, es preguntar si hubo un entrecruce de llamadas entre estas personas que estaban en el lugar, porque tal vez... Si uno entrecruzara la información que está en los teléfonos, o si lo hubiera cruzado, hubiera tenido más precisiones, ¿no? Mirá, es una tras otra, no hay forma. Nosotros tenemos un fiscal que por causa de menor cuantía y todo, le ha pedido el teléfono desde el presidente de la República hasta el portero de la escuela del Parche. Se lo ha incautado. No nos olvidemos que por un robo de un celular, que está mal, malísimamente, que yo, pese a considerar que estaba mal, fui a visitar a uno de los pibes, estuvieron un montón de meses presos y le incautaron los teléfonos. Después, por una causa de juego, que como si hubiesen puesto un casino de Las Vegas, le quitaron el teléfono hasta el que pasaba por la ruta 51. Y acá hay tres personas que dicen que una de ellas hablaba por teléfono y decía, quédate tranquilo que las elecciones de marzo, de octubre, ya las ganamos. Y otra dice, quédate tranquila que lo de octubre está en el buche. Después viene otra con un mensaje y mostraba los mensajes. Se imagina, Juan, o te imaginás, si toma esos teléfonos, claro, inmediatamente lo manda a periciar y ahí deben estar lo que pasa siempre. Se te fue la mano, la prendiste, te mandaste esta joda, seguramente que estaban. Pero eso sí se puede, porque muchos de los teléfonos eran oficiales. Hay que ver si entre los funcionarios, entre el autor intelectual, ¿por qué? Porque acá todo el mundo dice que hay una actora material, una coautora. Y hay que ver quién fue el autor intelectual, porque a nadie se le ocurre, porque si es un lapsus de locura, vas que más
y te dicen todo, che, Juan, Alfredo, mirá la macana que te mandaste, te arrepentí o te vas. Pero si después la aprendiste, es una consecución de hechos que agrava enormemente el problema. Uh-huh. Entonces, no ha habido, no existió ninguna gana, o cuando se le vinieron las pruebas encima, le pusieron la pata arriba del expediente. Y cuando te dije que había sido el incendio, Juan, o me preguntaste vos, ¿el día? El 1 de julio del 2015. ¿Cuándo se archivó la causa? Vos decís, ¿cuándo se archivó una causa? Vos que no sos abogado. Dos o tres años. Sí, yo diría 2 o 3 años, sí. Bueno, ¿por qué? Por una garrafa robada. Por el delito más grande de la institucionalidad de la historia de Alvear, se archivó la causa el día 31 de agosto. A los 60 días. Ajá. El día 31 de agosto, primero de julio, se archivó la causa. Sin teléfono, sin pericia, el CD no apareció. Estaba todo, Juan. Y espero, pues si no también, cuando naturalmente lo voy a recusar al juez, y mis abogados están pidiendo a ver si le iniciamos alguna cosa posterior y todo, pero bueno, lo importante es sacarlo, apartarlo de la causa y que se redite la misma. Lo voy a hacer entre el juzgado que corresponde. Uh-huh. La jueza es una señora que yo la tengo por referencia, me han dicho que es de una capacidad enorme, que fue muchos años secretaria de la Cámara, y los dos camaristas, porque hay tres, son dos ex jueces relativamente de edad media, con uh-huh. una experiencia enorme y absolutamente probo los dos. Entonces, voy a pedir y después veremos qué hacemos con la actitud, si hay omisión, falta de deber de cuidado, descuido o alguna, como me dijeron mis abogados, que diga alguna palabra que empieza con E, que no la voy a decir. Entiendo, entiendo. Alfredo, entonces, ¿cómo seguiría esto? Porque digo, sí. Perdóname, Juancito. Sí, sí, adelante. El 31 de agosto, sí. La causa es eminentemente política. Por eso, si todos dicen de que decían que ya están ganadas las elecciones, otro de los declarantes dice que este incendio puede tener trasfondo político. Uno de los testigos dice eso. Dice eso, dicen eso los testigos, que puede tener trasfondo político. Señor fiscal, usted no leyó nunca la causa. La archivó, la guardó, la pateó, la pisó. ¿Qué más que...? Después, Juan, 31 de agosto cierra la... no cierra, pues no está cerrada. Manda a archivar la causa. Y como le decía a tu colega, en octubre, no sé si el 15, 20 de octubre, 10, 15 días antes, ¿había algún acontecimiento importante, como le dije, en Sorna, en la República, que no me acuerdo cuál era? No sé, que no sé si te acordás qué había dentro de unos días. Y sí, se venían las elecciones. Se venían las elecciones. Había que arruinar a gente. Y después, si vos me decís que yo a esto lo motorizaba, a los 2 meses, a los 3 meses, no. Además que yo tampoco pensé que el expediente era contundente, que fulano y mengano, y listo, y chao, y se terminó. ¿Qué pasaba, Juan, si a esa persona le dictaban la prisión preventiva, imputaban a la otra o también le metían la preventiva? Y todo 15 días antes de las elecciones, o 20, con los medios nacionales deteniendo a gente del entorno del intendente, explotaba, iba a ser... Bueno, entonces yo me la morfé, pero ya no me la morfo más, Juan. Voy hasta la última consecuencia. No por mí, por Alvear, porque a la computadora no se la quemaron a Juan Godoy o al Alfredito Sivero, se la quemaron al erario municipal, al patrimonio municipal. Todo el buchonerío de la vieja política, eso que se lo metan donde no les da el sol, que no me importa. Pero esto sí. El que cometió el delito, o las que, mujeres, o las que cometieron el delito, mujeres, que paguen y que la justicia determine el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Alfredo, imagino que no descarta la posibilidad de también trascender con esto que está contando en los medios nacionales, ¿no? No, ya están al tanto los medios nacionales.
después que haga la presentación, canales de aire y un canal importante de noticias va a levantar esto, y porque realmente tiene que tener a estos señores hay que sacarle la careta. Y mis abogados son los mejores de la Argentina en este tema, en causas que han tocado defender al presidente de la República y todo. Voy hasta las últimas consecuencias, no por mí, sino por Alvear, porque Alvear no se merece una chanchada de esta. Que me la hagan a mí, me la banco. Me tuvieron 4 años en cuarentena y gracias a un amigo que me dio un trabajo de escribano, pude vivir. Y mientras que estos señores usufructuaron calentito los lugares, cobraron el sueldo, cuando yo estaba, como dice el tango, con la niñata contra el vidrio. Pero eso no me tiene, no me molesta ni me tiene preocupado. Quiero que se sepa únicamente lo que hay acá. Nada más. Alfredo, le agradezco mucho este tiempo, la verdad ha sido muy valioso, porque bueno, el tiempo ha pasado, como dice usted, han pasado ya 5 años de esto, y el silencio era bastante generalizado. A partir de su presentación en los distintos medios, colegas, ha reavivado esta posibilidad, y este diálogo viene también a confirmar esta teoría, ¿no? Le agradecemos mucho por el tiempo y seguimos en contacto, porque como alvearenses obviamente nos interesa mucho saber efectivamente qué fue lo que pasó aquel 1 de julio del año 2015. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. Todos los días, uno, yo soy abogado, pero no ejercí nunca. Me decís, veo una escritura y por el olor sé si es trucha, si es buena. Pero acá los abogados es una cosa tras otra, me van mandando, me van haciendo apuntes, es un disparate. Y ahora vos abundaste con esto, que yo me acuerdo de la famosa conferencia de prensa que dije que no contestaba a buchones. Y ahora resulta que esto era tratar de perjudicarte. Y bueno, ahora voy hasta las últimas consecuencias. Juan, estoy acá, todo lo que te dije, te voy a mandar si querés con los nombres tachados, porque podría hacerlo, pero ¿por qué? Para preservar a la dignidad, a la honestidad intelectual y a la hombría de bien que tuvieron los testigos que indicaron a quiénes eran los autores. ¿Cómo no? Le agradezco mucho, Alfredo, un abrazo grande y bueno, nos veremos cuando termine la pandemia, o si no, lo haremos de manera virtual una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, después que vaya Azul con el abogado, seguramente haré una conferencia de prensa con todos los medios y estarás invitado. Muchas gracias. Solicita tu préstamo en Triventi. Otorgamos créditos en el acto, a sola firma, mínimos requisitos y cuotas fijas. Además, compramos y vendemos dólares, cambio de cheques, préstamos prendarios, descuento de valores y muchos servicios financieros más. Para más información, acércate a Avenida Perón 748 de lunes a viernes de 7 a 16 horas y sábados de 8:30 a 12:30 horas o contactate a 11 57 74 65 45. Triventi, empresa líder en servicios financieros. Hay temas en los que solo puede asesorarte un profesional en leyes. Estudio Jurídico Integral Gencarelli y Asociados. Nos dedicamos al derecho penal, laboral, accidentes de tránsito, divorcio, sucesiones y contratos. Atendemos en Roque Pérez 436, General Alvear. Para consultas, llamar al 11 36 56 0976. Experiencia y trayectoria en todas las áreas del derecho. Bloque de concejales, Frente de Todos, de General Alvear. Somos los que nos juntamos para salir adelante, para llegar a un mismo destino, con todos, trabajando por un Alvear que crezca y también avance. Almacén, carnicería y forrajes Don Emilio. En un solo lugar, todo lo que necesitas, con excelentes precios y esmerada atención. En almacén, amplia variedad de marcas, frutas y verduras del mercado central. En forrajes, semillas, alimento para novillos, lechones, ponedora, pollos, artículos de talabartería.
En carnicería, cortes tradicionales de vacuno, pollos de campo, corderos y lechones. Almacén, carnicería y forraje Don Emilio. En Avenida 9 de Julio 1027, abierto de lunes a sábados de 8 a 12.30 horas y de 16 a 21.30 horas. Domingos de 9 a 12.30 horas. Almacén, carnicería y forrajería Don Emilio, el más completo de la ciudad. Estética de Pimás Unisex. Ya instalado aquí en Alvear, en la calle Vicente López, 1471, entre Belgrano e Isleño. Ofrece los servicios de depilación descartable con lienzo, masajes relajantes y descontracturantes, tratamientos faciales, corporales y para varices, electrodos, drenaje linfático, también puesta de aros a bebés, niños y adultos. Todo esto con muy bajos precios y la excelente atención de la esteticista Isabel. Atiende los días lunes, miércoles, viernes y sábados. Estética de Pimás, Unisex. Turno al 11 41 41 88 64. Estética de Pimás, Unisex. Vicente López, 1471. Ganadera Inmobiliaria Centro Sociedad Anónima. Nuestra intervención en compra y venta de hacienda particular de invernada y cría. Consignamos al mercado de Liniers con la LOR Sociedad Anónima. Alquiler y venta de campos. Comunicate al 2345 42 6969 o acércate a nuestra oficina en San Martín y Wallace, General Alvear. Nos avala una trayectoria de 35 años en el mercado. Estudio Jurídico Gencarelli y Asociados. Asesoramiento legal, experiencia y trayectoria en todas las áreas del derecho. Temas penales, laborales, accidente de tránsito, divorcio, sucesiones, contratos y mucho más. Atendemos en Roque Pérez 436, General Alvear. Llámanos al 11 36 56 0976. Gencarelli y Asociados. Aprovechá las promociones que Grido, sucursal General Alvear, tiene para vos. Grido, sucursal General Alvear, en Avenida San Martín, esquina Mitre. Grido, disfrutemos juntos. Madelán, Sociedad Anónima. Servicios rurales. Confiabilidad en todos los campos. Mercado de Liniers. Venta directa a frigoríficos. Remates y operaciones particulares. Remates semanales por internet. Caballos criollos. Compra-venta de campo y arrendamientos. Tasaciones y subdivisiones. Representantes en todo el país. Representante en General Alvear, Ricardo Romero. Oficinas en Boulevard Hipólito Yrigoyen, 751. Teléfonos 02344 408372 o 02345 651097. Ricardo Romero 353 @yahoo.com.ar. San Antonio, de José Antonio Majluf. Nos dedicamos a la instalación de galpones, viviendas, tapiales, con premoldeado de cemento, fabricación de baldosones, bebederos, comederos y tanques australianos de cemento, venta de chapa, perfiles, hierros, aberturas, puertas, ventanas de aluminio y materiales para la construcción. Encontranos en Belgrano 645, General Alvear. Contacto 02344 15 40 95 16. La calidad de nuestros servicios para su satisfacción es nuestro principal objetivo. Si tenés pensado cambiar tu equipo o comprar accesorios para tu celu, Triventi es el lugar. Solo trabajamos con tecnología de primera calidad. Aprovecha para comprar tu smartphone o accesorios a un precio inigualable en Triventi. Además, contamos con Rapipago y Vapropago. Podés pagar tus facturas de la manera más rápida y sencilla. Encontranos en Avenida Perón 748 de lunes a viernes de 7 a 16 horas y sábados de 8.30
9:30 a 12:30 horas. Nos esforzamos día a día para que usted esté bien atendido todo el año. Agencia Quiroga. Tentá a la suerte en Agencia Oficial Quiroga. Todos los juegos de azar, quiniela, loto, Kini 6, telequino, brinco, prode y mucho más. Atención personalizada y pago inmediato. Te esperamos en Wallace 240 de lunes a sábados de 8:15 a 21 horas. Todos los días tenés una chance para ganar. Agencia Quiroga. Desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor, es muy caprichosa, se muerde la boca.
Escuchamos la música de Ricardito Montaner, Cachita, un clásico. Bueno, gracias a la gente que nos está mandando un mensajito, nos siguen saludando. ¡Ay, papi! Opa, ¿cómo estamos? El Club de Fans a full, un saludo grande para todos, de verdad. Bueno, Max nos hizo un reproche, dice, no me saludaste, te saludé, dije un saludo grande para toda la gente de Bolivia, no escuchaste, así que te perdiste el saludo. Un saludo grande también para Vicky Argenti, para las bendiciones y para toda la familia, un saludo grande, las quiero mucho, de verdad, así que un saludo grande para ellas también. Bueno, vamos a leer otra de las notas que aparecen hoy en el portal www.alvearnoticias.com.ar. Dice lo siguiente, nota de agradecimiento hacia el Hospital Bernardino Rivadavia, de parte de la señora Cristina Sierra y su hijo Michel Morales. La verdad, no hay palabras de agradecimiento para el Hospital Bernardino Rivadavia. El día 28 de junio, mi hijo Michel ingresó al hospital con múltiples quemaduras en su cuerpo. Quiero agradecer a todo el personal que allí trabaja por la atención recibida. En un primer momento, quiero agradecer a todo el personal de guardia, de terapia intermedia, por la atención recibida. Posteriormente, pasó a una habitación común, ya fuera de peligro, donde la atención recibida fue excelente. Infinitas gracias a todo el personal del nombrado nosocomio, al doctor Sebastián Escande, por la atención recibida hacia mi hijo Michel. Dice quien firma la nota, gracias al resto de médicos, enfermeras, enfermeros auxiliares, personal de cocina, limpieza y a todos por las atenciones recibidas. Importante destacar que pese a que no teníamos obra social, nos atendieron de maravillas. Por otra parte, quiero contarles que mi hijo hoy fue trasladado a la ciudad de La Plata, donde se le van a realizar una serie de cirugías. Su estado de salud es bueno. No nos alcanzan las palabras para agradecer a todos los que trabajan en el hospital por la atención que recibió mi hijo, dice Cristina Sierra. Gracias a Cristina Sierra, que nos escribió y nos hizo llegar este agradecimiento. Bueno, que obviamente compartimos y mandamos un saludo, más allá de que yo soy parte de la institución, siempre es digno de destacar el trabajo que se hace todos los días en el Hospital Rivadavia, que además es el único efector de salud de la ciudad de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a contarles a los que están esperando para comunicarse con nosotros el WhatsApp de la radio, 2344-501505. Vamos de nuevo, 2344 es el prefijo, 501505 el número. 50, es fácil, 501505 es el WhatsApp de la radio. Se comunican de manera directa, el mensaje llega y nos ponemos en contacto. Para comunicarse de manera virtual, perdón, para los que no quieren ver de manera virtual, lo pueden hacer a través del sitio web www.radiolider.com.ar. Cuando entran a ese sitio van a encontrar logo de dos radios muy parecidas. Una es 100.5, no, perdón, ¿cómo es el logo de San Martín? 100.5 y 102.1, que es la de General Alvear. Cliquean y escuchan cualquiera de las dos. También pueden seguir la transmisión por el Facebook, por la página y por la fanpage, y también pueden seguir en Alvear Noticias. Y otra alternativa es la aplicación. Entrás al Google Play, pones FM Líder 102.1, buscas el loguito de la radio, lo descargás y convertís tu celular en una radio. ¿Qué más? Y obviamente los que nos escuchan por aire, dentro del radio de influencia de General Alvear, FM Líder 102.1, lo sintonizan y ahí nos están escuchando. El abrazo enorme para los que nos siguen compartiendo, nos están escuchando, nos están mandando mensajes. Muchas, pero muchas gracias. Un agradecimiento especial quiero hacer ahora al señor Gabriel Godoy, que está también trabajando hoy y nos está acompañando en los controles. Gracias, Gaby, por estar allí. Gracias por acompañar. Por ahí, tal vez, muy probablemente, puedan escucharlo a Gaby también en vivo. Así que, bueno, no sé si firmó contrato con Estudios en Caribe. Vamos a ver por ahí quién te dice que lo podamos también. Ojalá que sí, seguramente que así va a ser. Bueno, gente, y si vos que estás del otro lado querés hacer un programa de radio, mismo WhatsApp, 2344-501505, te comunicas con la producción de la radio y te van a decir qué, cómo, cuándo, todos los detalles. ¿Qué vamos, a un tema o vamos a la entrevista? Vamos a un tema. La música llega en la tarde de la radio, nos quedamos un rato más. Ya venimos, porque hay mucho más por compartir. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro.
no tengo dinero para comprarlo. Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé, por mi pobreza. No quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor. En los últimos días, General Alvear, se conmocionó de alguna manera a partir de algunas opiniones que comenzaron a cruzarse, particularmente en redes sociales, por un proyecto de ordenanza que se presentó con la idea de reglamentar la modalidad showroom o salón de ventas, como se llama, o venta hogareña. Para que nos puedan explicar en detalles, ya estamos en comunicación con Silvia Capelletti, es presidente del Consejo Deliberante de General Alvear. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta comunicación. Buenas tardes, Juan. No, gracias a vos por darnos la oportunidad de hablar de este proyecto. Cuando saludé a Matías, te empezamos a contar, ¿o querés que te cuente la idea, te comience a contar la idea ahora? No sé, cómo vos lo saludamos a Mati, Matías Morena, sí. Concejal... de Juntos por el Cambio, gracias por este tiempo también, y me parecía importante tener justamente la opinión y la versión de ustedes del proyecto, porque en principio la primera reacción que todos tomamos, entre los cuales me incluyo, no fue buena, pero tal vez sentíamos que faltaba parte, y eso, un poco la idea es esta comunicación, que podamos entender bien de qué se trata el proyecto y entender la totalidad para poder comprenderlo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan, a vos y bueno, a toda la gente que te sigue a través de Líder Noticias. Y bueno, sí, justamente observamos diferentes opiniones y ahora esta entrevista más que nada es para clarificar un poquito el tema y que no es para nada como por ahí se interpretó en las redes sociales principalmente. Silvia, ¿cuál es el origen de este proyecto? O sea, el punto de partida tiene que ver con el pedido de comerciantes convencionales que pedían reglamentación, ¿o fue al revés, de comerciantes que tal vez no tienen un local comercial y que buscaban una reglamentación para poder desempeñarse en el rubro? ¿Cuál es el punto de partida del proyecto? Yo por ahí no me gustaba sacarle el protagonismo a quienes por ahí se ocuparon del proyecto. Fueron especialmente, viste que, bueno, somos siete, obviamente siete no trabajan en un proyecto, pero lo trabajaron básicamente Matías y Martiniano. Uh-huh. La idea era que en realidad uno ve, no desconocemos, vivimos en Alvear, miramos las redes. Sabemos que hay mucha gente que está trabajando con esta modalidad de venta virtual. Uh-huh. Y también
tipo showroom, es decir, en su casa. Esta es una modalidad que en realidad el Código Civil y Comercial la contempla como una modalidad especial. Entonces, si la contempla, está muy bueno para que la gente que trabaja de esta manera, trabaje enmarcada en una reglamentación. Es decir, yo lo decía hoy a la mañana en otro medio. ¿A quién no le gusta poner la cabeza en la almohada tranquilo de que está en regla, o de que pagó los impuestos, o de que pudo pagar los impuestos, o de que puede trabajar y ganarse su sustento en forma, no voy a decir ni legal, ni en forma, por lo menos equitativamente, en, de iguales condiciones que los demás? Haya un vínculo si somos todos trabajadores, es decir, tanto el que vende con su negocio, bien. Lo intenta con él, que lo contempla el Código Civil y Comercial, no es raro que no exista. Bien, perfecto. Bueno, Matías, por ahí. ¿Matías? Te va a... Bueno, justamente como decía Silvia, es un tema que veníamos trabajando, que lo veníamos observando, y lo que se necesitaba y que por ahí nos habían comunicado comerciantes, pero también gente que vende de esta modalidad, la necesidad de poder reglamentar este tipo de ventas. Y además, hoy vemos mucho que esta pandemia que afecta al mundo, hace que mucha gente no pueda abonar sus alquileres, aquel que alquila. Entonces, de que a través de un proyecto de estas características, poder no cerrar el comercio, sino salir y buscar un lugar, en un espacio, en su casa, para poder tener una habilitación, seguir como corresponde, y justamente potenciar el comercio, el emprendedurismo de la gente. Sin duda. Pero además hay una tercera cuestión que tiene que ver con la era digital. De hecho, esta conversación que estamos teniendo ahora podría haber sido tomando unos mates y compartiéndolo, y sin embargo tuvimos que mudar todos a la era digital. Y también la modalidad e-commerce, o los comercios digitales, han crecido y van a crecer exponencialmente. Esto también corresponde ser... legislado y corresponde ser controlado justamente aún para muchos comercios que tienen la modalidad de venta convencional, están mutando esta posibilidad para sumarse, o sea que es necesaria la reglamentación, pero un poco lo que la gente tal vez interpretó en esa parte del proyecto que se publicó es que, bueno, se iba a sancionar a aquel que no estuviera en regla, ¿no? ¿Cómo es un poco el mecanismo del proyecto? ¿Qué es lo que establece? ¿Cuáles son los considerandos? ¿Qué es lo que establece o lo que todavía no se publicó, la gente no conoce, que no comprende del todo? El proyecto, por empezar... Bueno, no, dale, Matías. El proyecto, por empezar, es un proyecto... pasó en comisión, no es que pasó a comisión porque por lo que sucedió ayer, el proyecto iba a pasar a comisión porque nosotros queremos tener la certeza de que el proyecto se debata, se hable, si se puede salir por unanimidad con el apoyo de los dos bloques, pero además también convocar a comerciantes, a funcionarios, a gente que vende de esta modalidad, y bien como decía Silvia, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé la venta online y no y dice por plataformas digitales, puede ser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, y entonces es ayornar también a estos tiempos la ordenanza y lo que con respecto a los puntos de la ordenanza, los principales, lo que se modifica la ordenanza de habilitación vigente, que donde dice que hay que tener un local comercial, se cambia por un espacio físico, que bueno, que justamente entraría una habitación, una casa, pongámosle, un lugar en una vivienda. También con respecto a lo que por ahí se interpretó, era
este proyecto es de showroom, es de venta, que no sea comestible. Para lo que es comida, alimentos y todas esas cuestiones, se está trabajando en proyectos similares, que bueno, eso te lo va a explicar mejor Silvia, así que le paso la posta a Silvia. Bueno, sí, tal vez lo que pasó un poco es que se mezcló o se interpretó que también entraban en esta modalidad el tema de alimentos. El tema de alimentos no entra en esta modalidad. La modalidad showroom contempla especialmente calzado, bijú, ropa, accesorios, ese tipo de cosas. Uh-huh. El tema alimentos no es que no nos importe, yo también lo decía hoy, nos importa a tal punto que tenemos un proyecto ingresado el 21 de mayo, también nuestro, sobre góndola alvearense, que es otorgarle una góndola en el supermercado a los productos alvearenses, a quien quiera ofrecerlo, por supuesto, que los elabore tal como bromatología, la Dirección de Bromatología lo exige, pero con todas esas normas que puedan tener un lugar en el supermercado. Con este proyecto de góndolas estamos atendiendo a la gente que elabora alimentos. Nosotros, uh-huh. Cuando trabajamos en ese proyecto, decíamos, Alvear tiene una gran diversidad de ese tipo de cosas. Elabora conservas, elabora mermeladas, cerveza, embutidos, pastas, panificados. ¿Cómo? Embutidos y de muy buena calidad, también, además. Pero cada cual, por ejemplo, eso formaba parte de un paquete de proyectos que estamos preparando. ¿Por uh-huh. qué? Porque también estamos contemplando, trabajando en uno de delivery, en el de chacinados, empezamos ingresando el proyecto del análisis de tiquinosis, que gracias a Dios anoche salió votado por unanimidad, uh-huh. Que es muy importante para esto. Y entonces es un paquete de proyectos, ¿por qué? Porque la manipulación de alimentos es tan delicada que debemos tratarla como por separado, no podemos meter como con un proyecto en donde se vende ropa, no claro. es lo mismo. Bueno, este de góndolas que entró el 21 de mayo está en comisión, también porque la intención es que se enriquezca, digamos, uh-huh. Y poder darle a quienes elaboran alimentos un lugar preponderante en la góndola. También en la góndola de un supermercado. También va junto con uno de una marca alvearense, que lo que pretendemos es crear una marca alvearense, es decir, que sea un producto, que tenga la etiqueta de producto alvearense, en el que también lo estábamos trabajando conjuntamente, lo que pasa que nos cortó un poco esto de la pandemia, con la Dirección de Turismo, con Ernesto Anido, porque uh-huh. bueno, por ahí es muy bueno que la marca salga de Alvear y se conozca a veces, ¿no? Sin duda. Tenemos alfajores también, que siempre... Sí. Bueno, entonces, cerrando esto, nos importa de tal manera que lo estamos trabajando como un paquete a esto de los alimentos, porque sí vemos que hay mucha gente que se está dedicando a esto. Bueno, básicamente eso con respecto a los alimentos, pero todavía falta, el único que ha entrado es el de góndola, hasta hoy. Bien, perfecto. El de showroom y el de góndolas está en comisión. ¿En qué comisiones se encuentra en este momento? Entró a la comisión de presupuesto, de empleo y producción. Perfecto. Tanto el de góndola como el de showroom. Ah, perfecto. Una cosa quiero aclarar, porque por ahí se malinterpretó eso también. Una de las cosas que se dijo en el recinto anoche, que 120 días era muy poco para esto, que recién iba a estar empezando a andar la rueda de la economía, ¿no? Y en realidad el artículo 5 del proyecto habla de 120 días de gracia una vez promulgado
Entonces, quiero aclarar eso. El proyecto es un proyecto, no nació aún la ordenanza. Se sanciona, que es ahí donde sale del Consejo, o sea, del Legislativo, luego se promulga por un decreto del Ejecutivo, o bien se promulga automáticamente si pasaron 10 días, y recién cuando, después de la promulgación, que se publicite en el boletín oficial, recién ahí empiezan a correr los 120 días para que la gente pueda comenzar su trámite de habilitación. Bien, pero claro, avance. Se dijo 120 días como que... Sí, claro. Desde anoche, no, 120 claro. días. No, no es así, si ni siquiera nació el proyecto. Nació la ordenanza, es un proyecto. Bien, vamos a imaginar, Matías, que yo soy un comerciante que quiero vender plantas en mi casa, ¿no? Y entraría dentro de esta modalidad. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cómo es el paso a paso? ¿A dónde tengo que ir o dónde tendría que ir cuando el proyecto ya tenga fuerza de ordenanza, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, como dijo Silvia, que tenemos desde el día que se promulgue, tenemos 120 días, 4 meses, que pueden ser más, eso lo vamos a definir en la comisión, pueden ser más, pero 4 meses para ir a inspección general y comunicar que estás haciendo esa actividad. Inspección va a anotar a través de una carta y va a tenerte en cuenta, y después de esos 4 meses vas a iniciar la habilitación a través de inspección. Pero incluso, a ver, aquel que está probando, que está arrancando, pasó siempre con los comercios de aliar. Se le da incluso un periodo de adaptación, de que si le va bien para seguir o no. No es que el que venda medias para subsistir, si no hace eso, lo vamos a salir a cazar, como se dice entre comillas. No, porque no lo hicimos en 8 años, no lo vamos a hacer después. Lo que estamos haciendo, que por ahí se dice, Juan, y esto lo quiero aclarar también, que no es el momento, se ha dicho por ahí anoche en el recinto, y lo que estamos haciendo, presentando este proyecto ahora, es ganar tiempo, porque después, cuando pase todo, de vuelta vamos a tener el mismo planteo, y acá que hay que resaltarlo también, porque nosotros hablamos con comerciantes y con gente que hace venta de este estilo, es que los comerciantes están aceptando que esto sea así, y en muchas ciudades del país no está reglamentado, y te diría que casi en ninguna, porque uno de los impedimentos es que los comerciantes no aceptan esta forma de trabajo. Bien. Y en este caso sí, y eso hay que resaltarlo. Me gustaría seguir en el caso práctico, o sea, retomamos, yo soy una persona que produzco plantas de cualquier tipo, vamos a imaginar, no sé, planta de paraíso, ¿no? Tengo plantines, los fui criando, sí. Los sembré, los multipliqué, los tengo para la venta. Voy a la Secretaría de Inspección, ahí Hugo o... Yanina. Bueno, Hugo y Yanina me toman los datos y comienza a correr el tiempo para que yo haga la inscripción. Esto por un lado, pero también corresponde que yo me inscriba en AFIP como monotributista. Este paso también hay que darlo, ¿no? Sí, pero tenés la opción del monotributo social, que para aquel que para que la gente entienda. La persona que sea, que tiene, que perciba alguna asignación de ANSES o beneficios de ese estilo, haciéndose un monotributo social no pierde los beneficios, no pierde la asignación. Lo puede hacer tranquilamente, y el costo de un monotributo social es bajo, y además que esto es importantísimo para la gente. Con un monotributo social la gente se está pagando su aporte y su obra social, que en el futuro es fundamental para cuando lleguemos a la vejez tener una jubilación y algo seguro. Bien, retomamos. Monotributo social entonces, que corresponde que lo gestione con contador o contadora de confianza. Estos serían los pasos para después gestionar la habilitación, Silvia, digamos, tratando de seguir un caso hipotético, estos serían los pasos a seguir, ¿no? Claro, sí, más o menos tal como lo explicó Matías. Convengamos que el caso del contador o contadora es, yo quiero hacer en forma privada, pero como dice el monotributo social, como dice Matías, se tramita por otro lado sin costo, ¿no? Creo que Desarrollo Social lo estuvo imitando, Matías, si no me equivoco, ¿verdad? Se ocupaba sí, de sí. eso.
¿O es producción sí. ahora? Sí, lo estaban haciendo desde empleo también. A ver, y eso es lo que hablábamos también. Eso es lo que estábamos hablando, que hablamos anoche, hoy lo reiteramos, es que la gente va a tener un asesoramiento del municipio también. Bien, eso está es... esa posibilidad. No, no. Claro, o sea, bueno, una vez que yo me inscribí en inspección, gestioné el monotributo social en desarrollo social o producción en cualquiera de las áreas, se inicia el trámite y yo ya contaría con una habilitación para poder vender mis plantas, digamos, en un caso hipotético. Pero vamos a imaginar que yo inicié el trámite, no lo terminé, y desde el Estado empiezan a ver que vendo y vendo y sigo vendiendo plantas. En ese caso, ¿que habrá una intimación? ¿Cómo sería el procedimiento para que yo cumpla efectivamente con el proceso de inscripción y el proceso de registro? Sí, hay una notificación que se va a mandar desde inspección para evitar todo lo más complicado. A ver, nunca, insisto, nunca en 8 años, siempre a través del diálogo se ha llegado a un acuerdo para, a veces será un periodo de gracia más, sino puede. Entonces, la idea es que las cuestiones esas. Perfecto, perfecto, perfecto. Sin dudas, creo que esta charla que estamos teniendo y que la gente va a poder reproducir, sirve para que la gente pueda entender este paso a paso. La clave en todo esto, Silvia, es la comunicación, ¿no? Y tal vez lo tengan dentro de los planes, porque sé que son previsores, pero digo, una especie de explicación paso a paso también para que estos comerciantes no registrados que van a pasar a esta lista puedan tener una especie de manual instructivo, una guía, un paso a paso, un folleto que les va a permitir avanzar en esta etapa, ¿no? Sí. Cuando nazca la ordenanza lo vamos a hacer, porque no sabemos ni siquiera si va a quedar tal como está. Seguramente no, seguramente la vamos a desbaratar en mil pedazos, la vamos a volver a armar, porque siempre ocurre cuando tenemos un proyecto. Uno, viste, que escribe algo y lo desmenuza 20 veces más, y eso pasa con las ordenanzas y mucho más cuando va a una comisión en donde hay muchos puntos de vista distintos, pero obviamente cuando ya salga, deje de ser proyecto y sea una ordenanza que quede, digamos, la versión final de esto que fue un proyecto, ahí sí se comunicará, ¿cómo no? Claro, a mí me parece que, de hecho, esto fue una muestra de que por ahí falta esta comunicación y esta explicación, porque por ahí un texto escrito no todo el mundo lo interpreta igual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digo, ¿por qué no esta herramienta Zoom bien puede ser un punto de partida, en principio con los comunicadores o con, bueno, no tenemos, pero si hubiera Cámara de Comercio que va a ir permitiendo este paso a paso y aclarando esto? No quiero robarle mucho más tiempo y no quiero que nos extendamos, pero bueno, Mati, lo que quieras agregar, en principio agradecerte este tiempo, porque la primera sensación no fue buena, de las cuales, insisto, me incluyo, no fue buena, pero a partir de esta charla uno empieza a entender que sí es necesario un marco regulatorio y que sí es necesario por el bien de todos, ¿no? Los comerciantes convencionales y los nuevos comerciantes a partir de esta pandemia, a partir de estas nuevas modalidades, es necesario que estén todos y que además tiene beneficio, no es solamente que uno va a pagar impuestos y que un montón de factores, sino que tiene su beneficio, Matías. Sí, tal cual, bueno, sí, que la gente por ahí se queda con una impresión, y bueno, lo importante es que lo podemos explicar, la gente lo entienda. No vamos a salir a buscar gente que venda, no es la idea, nunca fue la idea, ni con lo que es showroom, con lo que es alimento, sino lo que buscamos es eso que vos decís, que la gente pueda andar tranquila, como dice Cecilia, tranquila, vendiendo de manera online, que es lo que se viene. Yo insisto, para mí, la venta online, a ver, está perfecto la venta cara a cara, pero esta, nos tuvimos que acostumbrar 90 días, o en 60 días, a manejar el tema online, o por teléfono, para hacer un pedido de comida, bueno, tenemos un montón de...
Definitivamente la era digital. Silvia, lo que quieras agregar, y quiero dejar abierto este canal de comunicación de manera permanente para cuando necesiten explicar cualquier proyecto. El proyecto de Góndolas realmente me gustó y me interesó y me gustaría en algún momento desarrollarlo más, y a medida que vayan surgiendo proyectos, seguir ofreciendo este canal de comunicación, que es uno de los tantos que existen en General Alvear, para que la gente pueda tener el panorama completo y entender cuál es el trabajo de ustedes y cuál es el objetivo y la misión que tienen detrás de cada una de las ideas. Muchísimas gracias, Juan, por brindarnos tu medio de comunicación. Yo quería, para despedirme, agregar algo. Para cuando nosotros, dado este escenario que tenemos de la pandemia, para cuando nosotros terminemos de tratar el proyecto y si Dios quiere se transforme en ordenanza, que esperemos que sí, porque va a ser muy bueno para la gente, vamos a pasar por muchos escenarios, porque digo, por ahí hay gente que está vendiendo con esta modalidad simplemente porque su trabajo que tenía no lo está pudiendo desarrollar normalmente, entonces necesita ganarse unos mangos extras para seguir subsistiendo viviendo como lo estaba haciendo. Tenemos aquel otro que no puede seguir pagando el alquiler, como dijo Matías anteriormente, y bueno, pero no logra no dejar del todo su negocio, y eso está muy bueno también. Entonces, yo creo que de acá hasta que este proyecto se convierta en ordenanza, vamos a pasar por esos múltiples escenarios, porque esta pandemia nos va a dejar esas cosas. Y bueno, esperemos que sea una herramienta útil. Tanto para la gente, porque en realidad para eso hacemos los proyectos, para eso trabajamos en legislativo, como también para el ejecutivo, ¿no? Que uno lo que hace es darle las herramientas, tanto Sin a la gente dudas. como al ejecutivo. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan, te saludo a vos, estamos a disposición también cuando lo desees, cuando desees conversar con nosotros, ¿Cómo y no? bueno, muchas gracias por este contacto. Por favor, y Matías, el municipio de General Alvear, perdón, digo, como dijiste vos en un momento, puede convertirse en pionero porque sería uno de los primeros en reglamentar este tipo de cosas y, por qué no, sentar un precedente. Claro, sí, porque yo lo estuvimos trabajando, comunicando, ¿no?, con otros municipios, y bueno, lo que planteaba, que por ahí se les hacía muy difícil llegar a un acuerdo, y yo creo que nosotros estamos cerca de lograr esto, y quiero agregar algo a lo que dijo Silvia, decirle a la comunidad en su totalidad que nosotros estamos las 24 horas, los 365 días abiertos a que nos llamen, pueden entrar a la página de la municipalidad, del Consejo Deliberante, y ver nuestros teléfonos, que nos llamen, que vayan por mañana al Consejo Deliberante, ahí nos van a encontrar cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, o cualquier proyecto que les pueda servir, que nosotros, a través de nosotros, los pueden canalizar, no importa el partido político, acá somos 12 representantes que estamos representando al pueblo en el Consejo Deliberante, y eso creo que utilizar el Consejo Deliberante es muy importante. Sin dudas. Gracias por esta comunicación. Ha sido la primera y espero que no la última. Un abrazo grande para los dos. Gracias, Juan. Igualmente para vos. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Quiero
que te amo. Dime que sientes lo mismo, para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia. Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Cuando yo te conocí, te vi bailando. Cuando yo te conocí, te vi gozando. Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Mi cumbia eres tú, cariño. Mi cumbia eres tú. Que te amo, dime que sientes lo mismo, para así bailar mi cumbia, para así bailar mi cumbia. Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú. Ah, sí, sí, sí. Los Palmeras, mi cumbia eres tú, hermoso clásico que compartíamos ya casi en el final, nos quedan algunos minutitos todavía. Recordarles que vamos a estar de lunes a viernes con esta programación desde la hora 18, 6 de la tarde hasta las 20, 8 de la noche. Vamos a estar de lunes a viernes compartiendo música, información, entrevistas y un montón de cosas. Quiero decir que ya estamos avanzando con el contenido de la programación de lo que queda de la semana. Muchas notas, entrevistas, algunas que posiblemente traigan polémica. No quiero adelantar mucho más. Es porque estamos en el Día del Amigo y la idea es sumar amigos y no enemigos. Pero yo lo único que estoy autorizado a decir es que en el transcurso de la semana se puede llegar a venir alguna nota un poquito polémica, un poquito incómoda, y que tal vez haya gente que no comparta la idea, ni siquiera de entrevistar a determinada persona y o personaje. Bueno, ahí vamos. Para comunicarse con nosotros lo podés hacer al 2344-501505. Haceme el favor, anotate este número porque realmente va a ser de gran utilidad. Porque cuando suceda algo, cuando pase algo en tu barrio, cuando quieras hacernos saber algo, este es el número que tenés que llamar. 2344 es el prefijo, es la característica, 501505, y estás en contacto directo. Anotalo como FM Líder, podés poner el número de las noticias, podés poner Grupo Líder, no importa. Lo importante es que estés comunicado con nosotros. En un ratito también vamos a estar compartiendo más música y charlando con la gente. Quiero mandar un saludo a alguien que me estaba saludando por acá, a Germán Márquez, un abrazo grande. También desde Perú nos está escuchando Santi Dávila Ríos, un abrazo grande, querido Santi. A la distancia, en la República del Perú, vamos a estar saludándote. Y también quiero contarles a propósito de Perú y de Bolivia que estamos viendo la posibilidad también de tener en el transcurso de la semana alguna comunicación vía Skype para que vos puedas estar
sabiendo, ¿no? La realidad que se vive, el día a día que se vive en esos lugares. Vamos a ir de a poco compartiendo con todo eso. Acá hay un mensaje de Silvina Ruiz, dice, hola Juan, te estoy escuchando, soy Silvina, muy lindo el programa, nos piden temas de Leo Mattioli, el mensaje de ayer. Bueno, muy bien, gracias Silvina, un abrazo grande para vos, para toda la familia, Carlitos, a todos. Por ahí veníamos medio lento con los mensajes. Lo importante es que lo leímos, ahí vamos. Para informarte las 24 horas del día, podés entrar a www.alvearnoticias.com.ar, www.alvearnoticias.com.ar, vas a encontrar toda la información. Actualizamos los datos del tiempo, nos quedan algo así como 6 minutos. Vamos a actualizar los datos del tiempo para que sepas cómo viene. Todo indicaría, señores y señores, que como está hoy se va a mantener al menos hasta el jueves. Al menos hasta el jueves. Ahí estamos actualizando entonces. La temperatura actual en el centro de la provincia de Buenos Aires es de 15 grados. La humedad obviamente que está más que fuerte, perdón, 14 grados, bajo un grado la temperatura. El pronóstico del tiempo se va a mantener así, con una mínima de 11 y una máxima de 17 para hoy. Para mañana martes, atenti, mínima 11, máxima 13 para el miércoles. Todo tiempo inestable con probabilidad de lluvias y precipitaciones aisladas. Para el día miércoles, la temperatura mínima 9, la máxima 13. El jueves 5, estimada de mínima 13 de máxima. Y atención, el viernes podría volver el sol con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 9. Día de mucho frío para el próximo viernes, pero tranquilo, vamos despacio, estamos en lunes, estamos en el Día del Amigo. Gracias a todos. Vamos a un tema musical, señor operador, si usted no opina lo contrario. Y cuando regresemos ya vamos a comenzar a despedirnos. Leo Mattioli, el León santafesino, gira en la radio. Pronto va a acabar, que fue mi culpa, ya no sé, que no te supe aprovechar, que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé, y te voy a extrañar, te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, y mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo, después de ti. No queda nada. ¡Ay, amor! Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya no sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo, después de ti no queda nada. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti será difícil de seguir, y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Ay,
después de ti no queda nada. Ah, sí, sí. Después de ti no queda nada, decía Lo Mattioli, pero por Dios y la Virgen, la promesa es que vamos a volver, no es que no queda nada. Vas a estar compartiendo música en la radio, vamos a estar compartiendo información. Mañana volvemos en vivo desde la hora 18 y hasta las 20 aquí en Radio Líder 102.1, acompañándote. Un abrazo enorme a todos los que nos escucharon, la gente que nos escucha en Argentina y también nos escucha, nos comparte y disfruta lo que hacemos humildemente fuera de nuestro país también. Trabajando para ustedes en la realización general de este programa, Jorge Carranza, la doctora Nadir Shenkarili, con un aporte invaluable, inconmensurable, como siempre, y quien les habla, Juan Godoy. Nos despedimos. Les quiero contar que de a poquito, muy de a poquito, voy a pedir permiso para ir contándoles quiénes van a ser las nuevas voces de esta radio. No voy a ser el único que va a estar hablando. Se va a ir sumando gente, se van a ir sumando programas, se van a ir sumando propuestas, se van a ir sumando realizaciones de gran calidad y contenido periodístico, de gran calidad y contenido de entretenimiento también. Así que no quiero adelantarme, no me dan mucho permiso, por eso no lo voy a decir. Pero atenti el dato porque en el transcurso de estos días vamos a estar diciendo de a poquito quiénes serán las personas que se van a sumar a la familia de la radio, la gente que se va a sumar y que nos va a permitir agrandar esta familia con el único objetivo de acompañarte, de entretenerte y de que vos tengas la mejor entretenimiento multimediático. De eso se trata. Este tema final se lo vamos a dedicar para un amigo de la casa, para don Gelo Albo. Gelo, querido, un abrazo grande para vos. Que pases una linda semana. Nos despedimos con este tema, Los Palmeras. Lindo tema, Títere. Abrazo grande, chau, hasta mañana. Títere, pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte, Títere. Me llamas solo cuando quieres. No soy el tipo que prefieres, Títere. Casa por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame. Títere, recibo el calor de tu mano, pero no soy yo tu verano, títere. Recibo de tu amor a gotas, pasiones de ti son remotas, títere. Casa por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame. Por no lastimarme y te da lástima dejarme.
www.com.ar. Este es un sencillo homenaje. Compro minutos para pensar. Compro minutos para...